buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. La verdad, son esas mañanas en las cuales no quisiera hacer la editorial. Es esos días donde a uno lo invade la tentación de la especulación, intelectual, de hacerse el boludo y tirarla afuera, donde realmente está tironeado por muchas cosas. Bueno, eso es el momento o los momentos en el cual hay que ser muy leal con uno mismo, muy leal, muy sincero con los demás. Entonces, es un día donde por ahí hay que decir cosas duras. La verdad no me gustó tanto las personas que forman la lista, que es una discusión aparte, sino la metodología que elegimos. Pero ¿quién arma las listas? En una fuerza política donde intervienen millones de argentinos, lo lindo sería que tuviéramos ámbitos democráticos de participación política, donde hubiera tribuna, donde hubiera espacio de discusión, donde pudiéramos construir un adentro. Bueno, el kirchnerismo no lo tiene. Entonces todo es gregario, todo es popular, y todo es de acuerdo a la capacidad de rosca, a la capacidad de construir relaciones, a la capacidad económica, esto también hay que decirlo, que tengan distintos actores. Entonces la lista termina siendo esto, ¿no? Pero ¿cuáles son los criterios que se utilizaron para seleccionar candidatos? Es algo que le pregunto a ustedes y me gustaría que me lo devuelva y que se genere un enorme debate a partir de esta tribuna de Radio Rebelde. Y por otro lado, lo más importante es para dónde vamos con esta lista. ¿Esta lista dónde nos lleva? ¿A más nacionalismo popular, democrático, feminista y profundamente revolucionario? ¿O nos lleva a neoliberalismo conservador, a la embajada de Estados Unidos y a Sergio Massa? ¿A dónde nos lleva esta lista? ¿Entiendes? Miren, muchachos, hoy miraba una foto ayer. La foto de todos los que estábamos en el escenario en la contracumbre de los pueblos por el ALCA, contra el ALCA en Mar del Plata. ¿Sabes qué pasó con todos los compañeros? Nos agarró el loafer. Y los compañeros están o perseguidos, los que estaban en esa tribuna, o perseguidos, o presos, o muertos. Ahí nuestra fuerza tenía un rumbo claro, antioligárquica y antiimperialista, y de un fuerte contenido de unidad latinoamericana. ¿Eso existe, no? ¿Eso lo tenemos con Alberto, con Massa? ¿Lo tenemos hoy? Con una Cristina que me dice en el día del lanzamiento que hay que empezar a debatir qué creemos. Claro que hay que debatir, Cristina. Ahora, los buitres son los mismos, el Fondo Monetario es el mismo, los Estados Unidos son el mismo imperio, y el planeta está más complejizado por la pandemia y por el desastre que vivimos. Los presos en el armado de lista fueron mala palabra. Los movimientos sociales, nada, un desastre. Quiero reconocimiento.
Yo formo parte de la Federación Tierra y Vivienda, formo parte del Partido Mines, ni un concejal en Carapachay, no digo. Nada. Cuánto desprecio, cuánta bronca, ¿no? Tengo que ver que los arribistas del marketing están en las listas, mientras los compañeros que le pusimos el hombro a Néstor Kirchner y a Cristina desde el minuto cero, estamos ninguneados, perseguidos, y cuando no, en las cárceles. Ahora, ¿por qué decís todo esto, Luis? Porque hay que decirlo. Entonces, ¿que no vas a votar al frente de todos? No, lo que no puedo ser es hipócrita. Voy a votar el frente de todos, aún con sus defectos, sus dificultades, sus problemas. Voy a votar y voy a convocar a votar por el frente de todos. Voy a convocar a votar esta lista, no te quepa la menor duda. Ahora, en esta lista, muchachos, hay compañeros que estuvieron en contra de nosotros cuando hicimos Mar del Plata, ¿eh? Me decían que Timmer era igual que Bush. Ahí están en la lista, ¿eh? No lo voy a mandar en cana porque no me gusta hacer estas cosas por estas horas. Pero ahí está. Como hay otras presencias que me parecieron muy bien. No me voy a poner a discutir las condiciones de la primera candidata, simplemente porque no la conozco. Mal puedo hablar de alguien que no conozco. Ahora, no me gusta que las listas se hagan de manera áulica, entre gallos y medianoche, y la virome se la disputa en cuatro oídos. Que Cristina nos diga que si el único movimiento reconocido por ella como kirchnerista es la Cámpora, bueno, todos los demás disolvemos las agrupaciones. Que nos diga eso. Y punto. Ahora, tampoco puede ser que la Cámpora tenga todos los cargos. ¿Cómo es la cosa? Yo no creo. Que la Cámpora sea una empresa familiar de la Cristian. No creo en eso. Estoy seguro que en vida de Néstor esto no hubiese pasado. A ver, estoy enojado, levantado, triste. Terminamos ninguneado y arrinconado. Y además, los 50 presos políticos ensuciamos la lista. Vamos. Ni siquiera se lo nombró, ni siquiera tangencialmente. Ahora, muchachos, que quede claro. Enfrente está la oligarquía y el imperio, que vienen por todos nosotros. Y van a intentar la restauración conservadora. Entonces, dicho esto, por lo menos desde mí no van a escuchar más críticas, ¿eh? No van a escuchar más, solamente van a escuchar trabajo militante para que la lista que encabece Tolosa Paz gane las elecciones dentro de 3 meses. Y podamos propinarle a la derecha oligárquica proimperial que Juntos por el Cambio una dura derrota. Ahora, acá en casa hay mucho por arreglar, ¿eh? Hay mucho que debatir, hay mucho que discutir. Y espero que no nos aparaten, que no nos prepoten, que no nos intenten callar por la fuerza, porque por lo menos en mi caso, conmigo va a ser peor, ¿eh? Va a ser peor. Alguna vez me llevé puesto a Eduardo Duhalde, ¿eh? Néstor Kirchner me confió la misión de darle debate público, y Eduardo Duhalde, ¿sabe dónde terminó? En las mazmorras de la política argentina. No me hagan enojar, aunque el día enojado les puedo asegurar tenemos que superar el enojo, tenemos que encarar el futuro
con mucha fuerza, pero no podemos seguir funcionando así. En un lugar donde la historia no vale nada, donde, bueno, se dejó afuera de la lista gente que podría haber estado, Fernanda Vallejo, Jorge Rallit, Gabriel Mariotto, a muchos compañeros. Entonces, apostamos a eso. Apostamos al futuro, apostamos a fortalecernos y a encontrar mecanismos democráticos de discusión política. Y que no me vengan los pelotudos o pelotudas de siempre a decirme, si vos haces una crítica, favoreces a la derecha. Lo miro en la cara y le digo, mirá, mi estúpido, estúpida. Estoy en la cárcel por el kirchnerismo. El día que vos estés en la cárcel 5 minutos por defender el proyecto más noble de recuperación política del campo nacional y popular de los últimos 50 años, vení, hablemos. 3 años me comí en la cárcel por el kirchnerismo, solo por el único delito de ser kirchnerista. No estoy acusado ni de chorro ni de coimero. Y ahí estamos, ante el ninguneo, el desprecio, la soledad y el olvido. Mi única tribuna es esta, Radio Rebelde. Acá me encontrarán firme cada mañana intentando construir la victoria popular. Por eso no debe haber equívocos. Hay que votar el frente de todos. Tenemos que ganar esta elección con Victoria Tolosa Paz a la cabeza y de ahora en más, muchachos, construir, a trabajar y construir. Mucho más fácil es desertar, mucho más fácil es hacerle el juego a lo peor y subirse a las tribunas de ellas a criticar a los nuestros. A mí no me van a ver nunca hacer semejante cosa. Pero nunca van a ver callarme en los debates que hay que tener con los nuestros, diciendo lo que hay que decir cara a cara, sin miedo ninguno. Que tengan muy buen día esta mañana. Ah, y ¿saben qué? Quiero la opinión de todos, ¿eh? Llamen a la radio, llámenos. Para putearnos, para darnos la razón, pero llámenos, queremos debate. No queremos una fuerza que se cierre la boca y termine consolidando cosas que muchas veces son horribles. Ahora sí, buen día, hasta mañana.